amor por el otro, por los demás. Hay que practicarlo. Vemos a una persona con necesidad de una medicina, no la tiene porque no le ayudamos. Padre, porque no tengo cómo ayudar. Bueno, váyase a su casa, en su casa hay muchas cosas por hacer. Ayude a su familia, ayude en su hogar. Oye, el amor fraterno es para practicarlo. Y San Pablo dice, el amor fraterno consiste en que se amen los unos a los otros. ¿Estás practicando el amor fraterno o el amor egoísta personal? Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, sábado 28 del mes de agosto. Le damos gracias a Dios por este día de la novena, por este encuentro, por esta oportunidad que el Señor nos permite vivir. Queridos hermanos, en este día que el Señor nos regala, que el Señor nos brinda, vamos a ofrecer la Santa Misa por cada uno de ustedes, por su familia, por sus amigos, por todas las personas quienes nos piden que hagan oración. Oramos por cada uno de ustedes para que el Señor les siga bendiciendo, para que el Señor les siga acompañando en todo momento. Coloquemos aquí en la parte de abajo las intenciones en los comentarios para ofrecer la Santa Misa. Hoy nos va a acompañar, va a presidir la Eucaristía el Padre José Gregorio Medina. Sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con humildad, con sencillez, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de la presencia de Dios nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en el obispo San Agustín, para que colmados por él, tengamos sed solo de ti,
fuente de la verdadera sabiduría, y busquemos al autor del amor que viene de lo alto, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad y sencillez para escuchar la santa palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria, todos. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría, todos. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones, todos. Abre el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos, y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores.
Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones. De tu luz. De tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. A la bondad de sentarse, por favor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta Santa Misa de la Novena. Hoy tenemos en esta novena, en honor a Santa Rosa, recordamos a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Cuando la palabra de Dios nos presenta a San Agustín como obispo y doctor de la Iglesia, fue una persona muy preparada, tenemos un gran santo. Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de algo que se llama amor fraterno o amor fraternal, el amor que se debe tener a las personas, el amor que se debe tener a los demás. Existe algo que se llama amor propio, el amor mío por mí, el amor personal. Existe algo que se llama el amor a mí, que va combinado con el ego. Yo tengo egoísmo, yo tengo ego, yo tengo la autoestima alto y yo sí me valoro, yo sí me amo. Hay personas que se aman tanto, tanto, pero tanto, tanto que se creen la última pepsicola del desierto, que se creen lo maximito, que se creen lo mejorcito, campo y anchura que va pasando la gordura. Bueno, pues que se cree que no es de aquí. Cree en muchas cosas que no son. Eso se llama amor propio, amor personal, un amor egoísta mío. Yo sí mando, yo sí dirijo, yo sí gobierno, yo sí soy bueno. Lo demás no sirven para nada, lo demás no funciona. ¿Conocen alguna persona así? Así te vas a encontrar en la vida mucha gente que tiene un amor personal, que tiene un amor por sí mismo, pero que desvalora a las otras personas.
y es posible que lo maltrate. Por ejemplo, pensemos en el jefe que es déspota, que se cree que tiene superioridad por los demás. Pensemos, por ejemplo, en el jefe que manda viendo al otro por encima del hombro con grosería. Ese es el amor personal. Pero San Pablo hoy nos va a hablar de un amor que es un amor comunitario, un amor fraterno por el otro, fraternal. El amor me hace que yo sea solidario. El amor me hace que yo sea generoso. El amor me hace que yo sea fraterno. Veo a mi hermano triste, soy capaz de acercármele para tenderle una mano y ayudarle. Veo a mi hermano decaído, soy capaz de acercarme para ayudar. Ese tipo de amor se llama fraterno. Y es de la que la palabra de Dios nos habla. Vamos a ver si ustedes y yo tenemos de ese amor fraterno. Escuchemos con atención. La lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Oído al tambor, paren la oreja. Hermanos, en cuanto al amor fraterno. ¿En cuanto a qué? Al amor fraterno. De ese amor que habla San Pablo, es del amor que debemos tener. Un amor que se llama amor fraterno. Un amor por el otro, por la necesidad del otro. Jesucristo lo describe una vez que salió un hombre y fue robado, ¿se acuerdan? Y fue tirado. Por el mismo camino pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó un samaritano. El levita le dio una vuelta, el sacerdote le dio una vuelta y el samaritano lo agarró y se lo llevó, lo montó al caballo, lo llevó al hotel, le pagó el hospedaje y le dijo al hotelero, cúbrelo, si gasta algo de más, yo se lo voy a pagar a mi regreso. Lo dejó, eso se llama amor fraterno. El amor fraterno es el que tenemos nosotros para ayudar, para ser generosos. Pero, tristemente, mucha gente tiene amor fraterno, pero es por los suyos, por los de su casa. Yo ayudo a mis hijos, yo ayudo a mi esposo, a mi metro cuadrado, pero a más nadie. Miren lo que dice San Pablo. En cuanto al amor fraterno, oído al tambor. No necesitan que les escribamos. Ustedes no necesitan que nadie les escriba. Ustedes no necesitan nada de eso. ¿Por qué dice San Pablo? Vamos a ver si lo estamos practicando. Puesto que ustedes mismos. Ustedes mismos. Han sido instruidos por Dios. Han sido instruidos por Dios. Ustedes son cristianos, son creyentes. Ustedes han sido instruidos por Dios en cuanto al amor fraterno. Oigan. Para amarse los unos a los otros. Eso es amor fraterno. El amor de los unos por los otros se llama amor fraterno. ¿Será que nosotros tenemos de ese amor fraterno? Vemos a una persona en la calle pidiendo comida. Yo quiero preguntarle a usted, cuando ves a un pobre pidiendo alimento, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Eres de las personas que cuando viene la persona, el mendigo, la persona a pedirte comida, dice, corra, corra, apúrese, apúrese, muéntese al carro, rápido, 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 rápido? ¿Eres de las personas que insultas a esa persona, le dice, mire, vago, vayas a trabajar? ¿Eres de las personas déspotas y groseras capaz de maltratar, de humillar a una persona con necesidad? En cuanto al amor fraterno, Dios los ha instruido. Sabemos que tienen amor fraterno. A ver, cuando su mamá necesita en la cocina que usted, hijo, le ayude, ¿lo haces o no lo haces? Hay hijos que parecen ciegos. La casa cayéndose de mugre de lo puerca que está. Va al lavamanos, está full de platos sucios, de peroles, de corotos. Va al baño y eso parece un chiquero. La mamá no está y el pelado en vez de decir, bueno, mi mamá viene más tarde, esto es un desorden, yo lo voy a arreglar. ¿Conocen algún hijo de esos desentendidos? Que no ayuda ni al papá ni a la mamá. No tienen amor fraterno. No lo tiene. En cuanto al amor por el otro, por los demás, hay que practicarlo. Vemos a una persona con necesidad de una medicina, no la tiene porque no le ayudamos. Padre, porque no tengo cómo ayudar. Bueno, váyase a su casa, en su casa hay muchas cosas por hacer. Ayude a su familia, ayude en su hogar.
Oye, el amor fraterno es para practicarlo. Y San Pablo dice, el amor fraterno consiste en que se amen los unos a los otros. ¿Estás practicando el amor fraterno o el amor egoísta personal? Oiga. Y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia. Ah, entonces dice la palabra de Dios, toda Macedonia significa todas las personas. El amor fraterno no solamente se practica con papá, con mamá, con los hermanos, con los hijos. El amor fraterno se practica con todos. El amor fraterno se practica con las personas que encuentre, aunque usted no las conozca. Por ahí hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién. En algún día usted va a necesitar, y si ha hecho el bien recaerá sobre usted. Muchas personas antes de ayudar, antes de hacer algo por alguien, lo miran bien, lo examinan bien. Dicen, bueno, este me lo puedo ayudar porque más adelante me va a dar algo. No. Este lo puedo ayudar porque más antes voy a recibir algo. No. Hagamos el bien a todos por igual. Hagamos el bien a las personas por igual. No solamente a los que necesitemos, los de toda Macedonia, los de su pueblo, desde su comunidad, los que trabajan con usted, los que aún usted no conoce. Nosotros somos muy egoístas, ¿saben? A veces en la vida hacemos el bien, claro que sí, pero hacemos el bien a los conocidos, hacemos el bien a la familia, hacemos el bien a las personas que nos lo pueden retribuir. Y San Pablo, no, es con todos. Oigan, escuchen. Pero los exhortamos, los invitamos a que lo practiquen. ¿A que qué? A que lo practiquen. Ya saben qué es el amor fraterno, ahora practíquenlo. Con todos, con las personas. ¿Saben qué difícil practicar el amor fraterno? Encontrarse un pobre y darle un plato de comida. Encontrarse un necesitado y darle una medicina. Encontrar una persona que ocupe un servicio suyo y brindárselo sin cobrarle nada a cambio. Eso es difícil. Practíquelo, oigan. Cada día más. No solamente hoy, mañana, es siempre. Padre, es que ya hice todas las obras de caridad que tenía que hacer y ayudé a toda la gente. No, cada día hay que hacerlo más. Oigan. Y a que procuren vivir en paz unos con otros. Y otra cosita muy bonita. A que procuren vivir en paz. ¿Conoce alguna persona de esas que no le gusta vivir en paz? De esa que pelea todo el día, toda la noche, desayuno, almuerzo. ¿No? ¿La conoce? Que no puede vivir en paz porque tiene una amargura en el corazón y aparte se lo pasa peleando con los hijos, con la mujer, con el esposo, el jefe, con los empleados, con los que están a su servicio, los empleados, con los... ¿Conocen alguna persona así? Dice la palabra de Dios, procuren vivir en paz. Es parte del amor. No tengo nada para dar al otro, entonces no le causes amarguras. No tengo nada para el otro, entonces no le causes rabias, no le causes tristezas. No te metas con esa persona. Nosotros los seres humanos debemos vivir en paz. Y en paz significa, soy un ser humano, soy hijo de Dios, pero debo dejar de ser grosero, debo dejar de ser altanero. No tengo nada para dar a esa persona, pero tampoco le voy a llevar de mi mal genio, de mi mal carácter. Aunque me esté muriendo por dentro, le voy a saludar con cariño. Procuren vivir en paz, esposos. ¿Conocen alguna pareja de esas que son explosivas, que se lo viven en pelea al desayuno, pelea al almuerzo, pelea a la cena y si hay merienda también la pelean? Procuren vivir en paz. Los hijos amargados, amotinados allá en la casa, todos bravos. Procuren vivir en paz. Oigan. Ocupándose cada cual de sus asuntos. Así se vive en paz. Usted no se meta en la vida del otro que no le corresponde. Ocúpese de sus asuntos, ocúpese de sus problemas. ¿Cómo se vive en paz? Cuando usted no anda chismeando, cuando usted no anda de metiche, cuando usted no anda de bocón, de lengua suelta, hablando, criticando y metiéndose en la vida del otro. Ocúpese de sus asuntos. ¿Cómo se deja de vivir en paz? Cuando usted anda pendiente de lo que hace el otro para señalarlo, para juzgarlo. Hay muchas personas así. Metiches, metidas. Dicen, ¿cómo se vive en paz? Ocupándose de los asuntos suyos. Eso también es amor fraterno. Si usted se ocupa de sus asuntos, si usted se ocupa de sus cosas, se vive en paz. Y si se vive en paz, se practica el amor fraterno. Oigan. Y trabajando cada quien con sus propias manos.
como se lo hemos ordenado a ustedes. Cada quien debe trabajar, eso es amor fraterno. En la casa los que trabajan no son papá y mamá solamente, o no crean que la mamá es la cachifa de todos. Porque a veces los hijos creen que la mamá es la que tiene que limpiar, barrer, planchar, cocinar. La mamá es la que tiene que arreglar todo. El papá bien chévere viendo televisión. Los hijos por allá tirados con el celular. Los propios cochinitos allá tirados. Y la mamá limpiando y arreglando y acomodándole el mugre que dejan. Cada quien debe trabajar. En el trabajo el jefe trabaja, los empleados también. Cada quien debe trabajar. El empleado allá perdiendo tiempo en la computadora, perdiendo, dejando que pase el rato, dejando que pase, en vez de hacer un trabajo más efectivo cada día. Cada quien ocúpese de sus asuntos, trabaje. Eso es amor fraterno. Que si a usted le están dando un sueldo, que usted trabaje, usted ama lo que hace. Me votaron, ¿por qué? Por flojo. Porque no amaba lo que quería, no amaba lo que hacía. Oigan, bueno, hasta aquí llegamos. Que esta palabra de Dios nos enseñe a nosotros a vivir el amor fraterno. Que esta palabra nos enseñe a nosotros que ustedes y yo debemos ocuparnos de los asuntos, debemos agradar a Dios sirviendo a los demás, no debemos ser personas groseras ni déspotas y no debemos ser creernos lo máximo. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender que debemos ser humildes y servir a los demás. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Elevemos en este momento nuestras súplicas, nuestras oraciones al Señor. Y también presenta las intenciones que tienes en lo profundo de tu ser, pidiendo a Dios por ti, por tu familia y por las necesidades del mundo entero. Queridos hermanos, ante todo vamos a pedirle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, por los obispos y los sacerdotes, para que fieles a la predicación llevemos el Evangelio, haciendo nuestro trabajo como Dios manda. Por amor al prójimo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que también practiquen la caridad, el amor del otro, el amor fraterno, y no se sirvan del pueblo para enriquecerse solamente, sino que puedan prestar los servicios adecuados para el bien de la sociedad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones y en nuestra vida, para que ustedes y yo busquemos la paz practicando el amor fraterno, haciendo el bien al otro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de ustedes quienes están escuchando esta Santa Eucaristía, para que hoy la palabra de Dios nos enseñe que el amor fraterno no es solamente para el sacerdote, sino que el amor fraterno es para todos y que todos aprendamos a amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestros hogares dejemos la división, los conflictos, las peleas, para que cada quien en la casa trabaje, como enseña San Pablo, para que cada quien en la casa cumpla su misión y así haya amor fraterno y paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios nuestro, acepta humildemente las súplicas y plegarias que hemos elevado ante tu presencia. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al momento del ofertorio. En este momento, junto al pan y al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú, Señor. Pan y vino eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Oh,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos tu misericordia, Señor, para que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, nos das pruebas evidentes de tu amor. Ellos también nos estimulan con su insigne ejemplo y nos ayudan siempre con su piadosa intercesión para que colaboremos en el plan divino de salvación. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y con todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo sin cesar: Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Presente en el altar.
pan como alimento se nos da. Ha llegado el momento sagrado y real, Cristo presente en el altar. Bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Sagrado y real, Cristo presente en el altar. Bajo las especies del vino y el pan, como alimento se nos da. Ha llegado el momento sagrado y real. Dice el Señor, uno solo es su Maestro, Cristo, y todos ustedes son hermanos. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos santifique la participación en la mesa de Cristo, para que, hechos sus miembros, nos transformemos en lo que recibimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. En nombre del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios.